Allá por los primeros días del mes de octubre del año 1987, se realizó con un dinámico ritmo envuelto de entusiasmo y alegrías. En aquel entonces, con el interés de dar inicio oficial a la misma, se solicita en calidad de préstamo a la Municipalidad de la ciudad de Tancacha los instrumentos musicales necesarios para cumplir tan ambiciosa actividad. A mediados de ese mismo mes, 120 alumnos asistían a clases, distribuidas, estas en 5 turnos diarios, dictadas en una sala ubicada en calle Juan Pablo II, bajo la dirección del experimentado maestro Félix Frutos y la asistencia académica de la profesora de música María Angélica Colts. En tiempo récord, la banda hace su presentación social el 12 de diciembre de ese mismo año, en coincidencia con la asunción de la Intendencia Municipal del contador Roberto Urquía, acompañados en esa ocasión además por la banda de veteranos ex integrantes de la banda municipal General San Martín. Nuestra banda municipal Infanto Juvenil cumple 25 años desde su creación. Mucha gente la rodea. Actualmente, entre 65 y 70 alumnos se enorgullecen en presentarla, bajo la dirección del maestro Omar Moreira. Hoy la acompañamos con nuestros acordes de gratitud, alegría y satisfacción. Felices bodas de plata, querida banda municipal Infanto Juvenil de General Dehesa. Fuerte el aplauso, por favor. Mencionamos una trompeta. Muy buenos días para todos. Bueno, en esta oportunidad me toca darles la bienvenida a todos ustedes. El motivo es de especial relevancia, nada menos que el 25 aniversario de nuestra querida banda municipal. Solo deseo que este día permanezca en mí por el resto de mi vida y nunca olvidarlo, además de compartirlo con todos ustedes, vecinos de nuestra localidad, mis queridos alumnos y mi familia. Es un placer para mí que los tiempos hayan coincidido para poder trabajar con mucho cariño y entusiasmo en este maravilloso encuentro de hoy. Un cumpleaños que implica muchos años de trabajo, de estudio, de contención de niños y jóvenes de nuestra comunidad, a quienes une el deseo de sentir y disfrutar de la música para hacer que nuestros momentos compartidos sean acompañados por bellas melodías. No quiero olvidarme en este grato día de recordar con respeto y cariño al maestro Félix Frutos, un hombre que entregó todo para formar una banda respetada y que perdurara en el tiempo, con disciplina y compromiso en el quehacer diario de cada uno de nuestros niños y sus respectivas familias, las que siempre acompañaron. Gracias por su entrega cotidiana. Ahí está el fervor de sus alumnas y exalumnos. Gracias, Chuchuna, por todo esto que han pintado. Todos, Guillermo, representando a los exalumnos o integrantes. La comunicación cotidiana, así lo dicen. Pero cuando aumenta la emoción, cuando se expresan con intensidad profunda, la palabra necesita ser potenciada, llevada a una especie de plenitud. La entrega en esta ocasión es la señorita Daniela Contreras, coordinadora del área municipal de cultura. Daniela Contreras lo recibe junto a su esposa. Fuerte el aplauso. Lo recibe también junto a su esposa. Felicitaciones también. Entrega la coordinadora del área de cultura municipal, señorita Karina Contreras. Gracias.
aplaudir. Y en la música todos los sentimientos vuelven a su estado.